darling. Hi, Sheila. Aceite. Oler aceite. No gustar boina. Ya te decir. Perdona, nene, no me había dado cuenta. Siempre aceite. Horrible aceite español que pone el gordo. ¿Aceite has dicho? Imposible. Ah, puede ser. Precisamente acabo de ingresar este... al torno. Oh, yo sospechar, perdón. Me muero de hambre. Mayor Andrews tener cabeza muy dura. Yo enfadar. Oh, qué mañana, darling. 20 escuadrillas en vuelo. 3 aviones madre. Aviones madre, no. Aviones nodriza. Oh, excuse me. 3 aviones nodriza suministrando carburante en vuelo. Yo toda mañana seguiré aviones en radar. Ojos mucho cansados. Mucha, mucha responsabilidad. ¿Y tú, darling, cómo ir tus cosas? Bien. Ya estoy terminando la muela de don Arturo. Trabajas demasiado. Las 3 docenas. ¿Son frescos? Puestos hoy a la hora del telediario. Directamente de la gallina al cliente. Mire, mire, observe. Ah, usted tiene más salidas que la pradera esa del Real Madrid. Es el Santiago Bernabéu. ¿Un general? Todavía no. ¿Quiere usted un jugo de tomaito? Acabo de tomar un puré de potaito. Bueno, pero un jugo de tomaito no le hace daño a nadie. Me estoy fijando. Tiene usted una cinturita muy fina. Ajá. Qué atrevido es usted, señor huevero. Bueno, aunque me esté mal el decirlo. ¿Y eso que me ve de revés? ¿Que si me canteo así de perfil? Usted podría tener más por venir. ¿Ha probado de camarera en una cafetería? Oiga, nací para servir a los señores de Stevens o a un hombre. Hi, huevera. ¿Eh? Es que tenemos la célula fotoeléctrica. ¿Ser de hoy? ¿Qué dice? Ser de hace media hora, señora. Directamente de la gallina al cliente. Métale clavo, que casi no sabe español y es novata. Voy a echarle una mano a la Juana. Madame, ahí la dejo con el huevero que viene en plan de self-service. Ok. ¿Qué es esto? Mi huevo que se va, que se va. Mi huevo que se ha ido, que se ha ido. Trento, 6 huevos, eggs, a 6 pesetas. Let's see now. 216 pesetas. 300 pesetas. 300? No. Ahí no va incluida la licencia de manufactura ni el estampillado del frenorigorfio. Luego falta el impuesto para el Montepío de las Gallinas. Y en el dorso hay un sello que dice Dirección General de Avicultura, Servicio de Campos, Prados, Granjas y Colindantes. Tan parantán que te han visto Pepe, tan parantán que te han visto Juan. No entender. Más despacio, slowly. Que faltan los impuestos. ¡Chalá! ¡Ah, impuestos! Sí, la disposición orgánica de la macroestructura sindical para la merma del huevo que me han bailado. To escribir. Cada cosa, su peseta. Pero sí está claro, madame, está claro. 126 de los huevos. 90 de la organización para el desarrollo de la clara. ¿Qué decir? Para la clara. Un huevo es yema y clara. Pero aquí lo que se hace es la yema. La clara la importamos de Inglaterra. Y luego 84 para el Instituto Nacional de Previsión. ¿Francesca? ¿Francesquita? ¡Ay, go! To mirar cuenta, no entender nothing es to decir 300. ¿300? Sí. También usted es de su pueblo. Me dijo que le metiese el clavo. Pero es que esto no es un clavo. Esto es la antena de la televisión. ¿Se va a armar? No. ¿Sabe alguna romanza de zarzuela? La del manojo de rosas. Atento. Dígala con cara de rabia, como si se refiriese a la cuenta. ¡Les me, madame! Yes. Vamos, rápido, pero sin música. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Eso es muy alarmante. Eso no lo comprendo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago. Pues le veo cesante por tumbor y por vago. En todas partes te veo. Y casi siempre a mi puerta. Me tiene loco ese cuerpo, retrechero y juncal que nació en Chamberí con la gracia y la sal de Madrid. ¡Chulo! ¡Guapa!
Dele 289. Tú tomar cuenta mucho bueno. Este ladrón. Hombre, yo... Madame, la vuelta. 289. Y 5, 299. Uh-huh. Y una, 300. Ok. Ya me he quedado con un duro.